La justicia no es una sensación. La justicia es cuando se conforma un tribunal, se dan todas las garantías para los acusados, se los investiga y si son culpables se los condena. Es lo que sucedió finalmente en Tucumán. Caso Marita Verón, penas de 10 a 22 años. El trabajo de nuestros enviados especiales. Condenar a José Fernando Gómez, de la filiación Obrante en Autos, a la pena de 22 años de prisión. Con penas entre los 10 y los 22 años de prisión, la sentencia del tribunal que la Corte Suprema Tucumana nombró para el caso Marita Verón, al anular la escandalosa absolución de 2012, estuvo cerca de la pedida por el fiscal, pero también de lo que reclamó la querella que encabeza Susana Trimarco al detener en forma preventiva a 9 de los 10 imputados que esperarán en la cárcel la sentencia definitiva. En esta sala, donde en 2012 se consumó la impunidad, otro tribunal conformado con distintos jueces dictó justicia. De esta manera, los hermanos Gómez, José El Chenga y Gonzalo, los que compraron y sometieron a Marita, recibieron 22 años de condena. Con 18 años, Daniela Milheim y su pareja, Andrés González, los secuestradores. 17 años recibió Carlos Luna, regente del burdel, y el ex policía, Domingo Andrada, quien la llevó a La Rioja. También la misma cifra. 15 años recibió la madama del burdel riojano, El Desafío, Azucena Márquez. Y 12, Humberto de Roberti, reclutador de ese burdel. 10 años recibieron Mariana Bustos, esposa del Chenga, y Cintia Gaitán, la administradora, única a la que se le concedió prisión domiciliaria. Los fundamentos de esta sentencia se van a leer el 24 de abril. La verdad que estamos contentos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas. ¿Era lo que esperaba, que están, Susana? Esperaba mucho más, pero estoy conforme. Yo no quiere decir, chicos, que con esto voy a dejar de seguir luchando, conjunto con el doctor D'Antona, el doctor Varela, que hoy no está acá porque está en otro juicio, el doctor Carlos Garmendia, que son como mi hijo, ellos. Vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita, porque ese es el objetivo nuestro. Hoy se ha conseguido algo y bueno, también para un poco de paz para Mica, porque esta gente se le burlaba a ella, la llamaban, la molestaban, la torturaban. Esta audiencia ha terminado.